Hola, buenas. Hoy haré un flan. Haré un litro y echaré dos sobres. Si hago natilla, sería un sobre para un litro. Pero yo voy a hacer flan, echaré dos. La leche, la que tengáis por casa, ¿eh? Si es denatada, y si no, la que tengáis. Bueno, esto no tiene nada, ¿no? Esto es. Lo haré con galletas. Ahora introduzco los dos sobres. En frío todo, ¿eh? Introduzco los dos sobres y azúcar no se la echaremos de momento. La azúcar se la echaremos más tarde, así evitamos de que se vaya pegando. Se disuelve bien, ¿eh? No hace falta ni varilla ni nada, ¿eh? Se disuelve bien. Bueno, hay que ir moviendo de tanto en tanto, ¿eh? Si no, se te pega. Si yo le echo el azúcar ahora, pues aún se me pegaría más todavía. Por eso lo dejaré para más tarde. Yo lo que haré es taparlo para que se concentre la calor. Hay una marca de flan que ya lleva azúcar y lleva caramelo. Pues tened cuidado porque yo una vez le eché azúcar y ya llevaba azúcar el flan. No, no leí correctamente. Este no, esta marca no lleva nada. Lo prefiero así. Ahora ya, que ya está empezando a hervir, ahora le echaré el azúcar. Le echaré 4 cucharadas como esta, ¿eh? Le he echado 3 ya, 4 cucharadas. Es una medida bastante lograda. Pongo un poquito. Y de aquí a unos minutos lo paro. Haré uno con caramelo y otro sin caramelo, ¿eh? A gusto. Le echaré todo el paquete, me coloco el paquete, se me queda abierto ya. Y con una brochita. Cubro bien el molde para intentar que no se me pegue. El otro en el plato haré, pero sin caramelo. Y estas son las galletas. Esto hay que hacerlo en caliente, ¿eh? Mira, poner el dibujo por abajo. Hay que hacerlo en caliente. Se me ha roto, lo dejamos para luego. Hay que hacerlo en caliente porque si no, la galleta no absorbería, no se pondría jugosa. Hay que la moja en leche. Pero bueno, a mí no me hace falta. Y ahora echaremos poquito, ¿eh? Echaremos poquito, solamente que cubra. Poquito, porque lo voy a hacer con muchas galletas. Porque si le echamos mucho mucho flan, las galletas suben arriba, se quedan todas aquí arriba. Por eso lo vamos a hacer muy poquito a poco. Una capita, un poquito de flan. Hombre, también se podría meter en la nevera, entre capa y capa. Se podría meter en la nevera también. Mira, los trocillos estos que se me están partiendo, lo pongo por aquí. Alguna galleta que se me ha partido, le busco la esquina. Y otra vez. Así hasta que lo llene.
Bueno, esto ya lo tenemos casi listo, ¿eh? Esto ya lo tenemos listo. Ahora haremos el plato. Esto nada, esto cuando se enfríe a la nevera. Cuando se enfríe la nevera. Este es con mucho galleta. Ahora haré en el plato, lo haré con menos galleta, más normal. Bueno, ahora haré el plato. Porque antiguamente se hacía en plato, porque no había tanto molde ni había tanta historia. Y esto se come ya directamente, se come del plato, ¿eh? Ha estado toda la noche en la nevera, ¿eh? Me parece que se va a desmordear bien. Parece que se desmordea bien. Mira, se ha desmordeado bien. Pensé que iba a tener más problemas, pero no, ha ido a la primera, ¿eh? Con el caramelo le ha ayudado mucho. Y el otro es el flan del plato. Listo, ya lo tenemos.